Triple A es sinónimo de excelencia. Y así como en el bando técnico han llegado al estrellato los mini gladiadores, el mejor complemento para que todo tenga calificación de 10, de distinción, surgen los mini estrellas rudos. El espantito. Espectro Junior, que está legando en un mini gladiador toda su experiencia. La labor de equipo es importante, buscando el mismo objetivo: ganar. Y así como los grandes, como el Puma Jerry Estrada, los mini estrellas rudos realizan la labor más ardua, la de gimnasio, lugar donde se preparan para llegar a la gloria. Espectrito, actual campeón nacional. Hoy por hoy, el número uno. Espantito, labrándose su propio camino. Y así, siguiendo el ejemplo de los grandes, los mini estelares están siempre listos para la acción. Los maestros son los grandes y avanzados alumnos, los mini rudos. Esta es solo una muestra de la excelencia en la lucha libre. Triple A. Bote, bote, la gente loca de la emoción. Luchaban los cuatro rudos, ídolos de la visión. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la visión. El santo, el cavernario, cuidemos el bulldog. El santo, el cavernario, cuidemos el bulldog. La gente comenzaba a gritar, sentía enardecida sin cesar. Métele la buzón, métele la Nelson, dale la dona, mira buzón, quítale el candado, pícale los ojos, cara. Señoras y señores, esta es la aparición del técnico número uno de la comarca lagunera, el Angelito Azteca. Continuador del talento.
¿Lucharán? Bueno, pues esta lucha inició con pocas relaciones públicas, amigos aficionados, de parte del espectrito. Fue enseguida a buscar a este hombre, a Mascarita Sagrado. Sabemos de lo que se traen y que Mascarita Sagrada quiere efectivamente una oportunidad por el título nacional que ostenta el espectrito. Así que estos luchadores técnicos se vieron más nerviosos que perros sobre una lancha. Así está empezando esta lucha. Bueno, ni se han quitado los arreos. Ahí las capas, la magia de las capas. Ya el espantito, que por cierto está muy bien nutrido este espantito, pues ya está mi querido Alfonso Morales. Ese sí ya está listo para la contienda. Así es, Arturo Rivera, cuando aquí, amables amigos, tenemos en la escena a estos seis luchadores que son verdaderamente estelares. El evento de la estelar que aquí presenta al gigante de los transistores. Un hombre que es virtualmente el próximo campeón del mundo, porque Rivera no tiene nada que ver. No tiene nada que ver este espectro ante el talento del gigante de los transistores. Bueno, pues el campeón es uno, mi querido Alfonso, y el campeón es el bueno. Aquí está poniéndole el pie en el cuello espectrito al angelito azteca. Y entra Yerrito Estrada en un relevo programado científicamente. Octagoncito ahora va, agarra al Yerrito Estrada, y Octagoncito, pues simple y sencillamente, está pagando las consecuencias de algo que no tenía que hacer. Retar al Pumita Jerry Estrada, este mini Puma que sabe rugir en serio. Y ya le están lloviendo como aboneros en quincena a Octagoncito. Ingresa Mascarita Sagrada, así que referir que tenemos de guante negro, doble guante negro, el distinguido y afamado Coyote por un lado y Tropicazas por el otro. Cuando veíamos ahí la figura de Octagoncito, cómo estaba, y aquí está el duelo. El duelo que la gente quiere ver, y vaya que está viviendo con toda su intensidad. Aquí tremenda cachetada de un lado y del otro. Parecen comadres en plena reyerta. Aquí está, toma tu chocolatote, toma tu jarabe, le dice Mascarita. Le dice espectrito, que cada vez está más rubio, que ahí le va y ahí está. Vamos a ver. En lo que se llama el intercambio de golpes, aquí lo está engañando. Le dice, mira quién anda por ahí, te habla tu tía. Y al Coyote le llueve en su milpita el referee, y le dice que no lo vuelva a hacer, porque le puede pasar algo que es terrible, que lo dejen sin domingo. Aquí tenemos mientras tanto a este que es el Pumita Jerry Estrada, el hombre que junto con el mayor han hecho parte de lo que son los relevos increíbles. Aquí tienen ustedes al de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua. Un hombre que castiga de esta manera, que va siempre al frente. Para que aparezca por ahí Pepe Tropicazas. Y aquí exactamente está en el rincón del dolor, en el rincón de los rufianes, en el rincón de los malandrines, cuando aparece por aquí este que es el Coyote Malandrín. Y no es de Ciudad Neza, porque en esa hay gente valiosa, Arturo. De acuerdo, este Coyote, quién sabe de dónde lo sacaron. Me parece que salió de obsequio en alguna caja de cereales. Octagoncito empieza con sus evoluciones. Estos mini superestrellas, creación de Antonio Peña. Y vamos a ver aquí cómo lo está bajando con un candado volado. Lo espera, lo recibe con el miedo que me tienes, basta, parece decir Octagoncito. Pero mucho cuidado, que retar al Puma Jerry Estrada no es cualquier cosa. Le ofrece la mano y aquí están las patadas voladoras de parte del Puma Jerry Estrada. Lo dicho, para ganarle al Puma se necesita, como la Bamba, ser guapo y otra cosita. Aquí el angelito azteca empieza a hacer sus evoluciones. Véanlo usted, parece que en sus tacos, en vez de cilantro, le pusieron pastito vacilador. Aquí tienen al Puma cuando aparece este que es el campeón. Es el titular, es el soberano, pero tiene un problema. Es Malandrín, aún debe esa peluca en la cual hicieron el tinte. Va hacia el frente y somete de esta manera al angelito azteca. ¡Vámonos con el talento!
del Espantito, que por cierto le agradece infinitamente a Fernando Vázquez Cisneros, uno de los espantos, por aquello del nombre. Bueno, el primer espanto fue Miguel Vázquez Cisneros, Espanto primero, y bueno, le quiere agradecer la oportunidad a don Fernando Vázquez Cisneros de utilizar el nombre. Como costal de papa, esquina, chofer, bajan, así lo trataron. Aquí está Mascarita Sagrada en una lucha que está resultando, quizás hasta el momento, por el sorpresivo ataque inicial, un poco cargada al bando rudo. Sin embargo, este que es Mascarita Sagrada está dispuesto a vender cara a la derrota. Empiezan las evoluciones, patadas voladoras. Está hacia abajo el Espantito. Vamos a ver, porque ya Tropicasa se está mandando a la guerra al Espanto, al Espectrito. Espectrito, aquí tomando sus precauciones. Aquí está el Yerrito Estrada tratando de entrar, es lo que dice Mascarita Sagrada, y a por andarse cuidando, se distrae en algún momento determinado, y eso le cuesta que tome la iniciativa, pero no, lo proyectan contra el esquinero, vaya, como si fuera estudiante regular, de panzazo llegó a la esquina. Esta es una toma verdaderamente bella, es una toma en donde se puede apreciar la grandeza de este que es el gigante de los transistores, el hombre que fue a San Juan de Puerto Rico, y ahora que Arturo Rivera menciona a los hermanos Vázquez Cisneros, hay que mencionar a Pepe, a Fernando y a Miguel, tres rudos de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua. ¿Hasta dónde? Enviamos saludos al enorme Raúl Delgado Cobarde. ¡Y qué manera impresionante de proyectar de esta manera! ¡Vámonos a las alturas! Sacada de lado sobre el pequeño rudo de Monclova. Vean nada más la colocación. Va al frente y mortal. Preciso, precioso y exacto. ¿Por qué tiene todos estos adjetivos? Porque lo hacen. Lo hacen los técnicos. Va a las alturas este que es octagoncito. Y vaya plancha. Fenomenal. Extraordinaria. No te calientes, manteca, que este bistec no es para ti. ¡Puro churro! Porque si no ha sido esa salida de bandera, pues ni de foul cae. Pero en fin, lo demás fue sensacional, eso sí. Estoy de acuerdo. Se acaba cuando regresan los técnicos. Curiosamente, Pepe Tropicasa sabe contar hasta 14 y ahí dio por terminada la contienda. Así que aquí están levantándole la mano a estos chaparros que me gustan como para que repitan el kinder. Mire, lo quiso sacar con la de bandera y se lo llevó. Y vaya golpe que se dio Mascarita Sagrada, mi querido Alfonso. Así es, Arturo Rivera. Vámonos cuando se puede apreciar el mortal. El de la comarca lagunera. Vean nada más el ritmo. Vean nada más la manera como están proyectando. Y esto puede ser también uno de los lances de la semana. Están peleada cada semana para elegir lo mejor de lo mejor, que les recordamos, amables amigos, que los mini superestrellas son estrellas estelares triple A que están en Televisa. Aburridas, a la orden del día. Aquí anda el Espectrito porque la gente le pidió venos a saludar. Y aquí está, muy bien educado ese Espectrito. Bueno, pues aquí va a iniciar la segunda caída. Ve nada más las comodidades que gozan los rudos. Les tienen siempre lugar de primera fila. Aquí Yerrito Estrada dice, bueno, está bien, para que vean que no soy mala persona. Aquí se llevan al Espantito, se lo lleva Octagoncito. Angelito Azteca está de más, dice el Coyote, porque pues tendrían que estar uno contra uno, así que ya abandonan y al Espantito lo tienen en la esquina. Lo tiene Octagoncito, ya lo sujetan entre los otros dos. Aquí llega precisamente el Rubio Platinado. Terrible patada y qué cachetada. Vale sobar. Aquí muy bien el Espantito. ¡Qué clase de cachetada, Alfonso! Arturo Rivera, reitero, no sé por qué estás en este bando, porque esto es un foul artero. Es flagrante. No es cierto. Atenta en contra de todas las buenas costumbres que deben de imperar en la lucha libre profesional. Si el enorme y sensacional Petronio, el padre de la elegancia, viera todo esto, ya los hubiese refundido en una mazmorra, Rivera. No, hombre, si no fue foul, fue visión óptica. Y aquí estas patadas
terribles. Y aquí se ponen de acuerdo. Vean nada más cómo tienen Octagoncito. Lo suelta Espectrito, el campeón nacional. Y va sobre Angelito Azteca. Le vuelve a recetar la dosis de jarabe. Lo dicho, los luchadores técnicos se ven más nerviosos que el fiador de un trapecista. Aquí está, toma de la excelencia Triple A. Vaya imagen que tenemos para ustedes. Ahí desde el cuadrilátero. Eso es ser inteligente, dice el Espectrito al doctor Morales. Fue con dedicatoria a ti, ¿verdad? Sí, la verdad que este hombre, por el simple hecho de que es el campeón del mundo, siente que tiene la razón en todo. Y una gran verdad, Arturo, es que está bastante equivocado. Bueno, es campeón nacional. Yo creo que son los títulos que valen. Porque hay tantas asociaciones mundiales, te digo que hasta en cajas de cereales te salen títulos del mundo. Los nacionales son los buenos, porque hay autoridad que los reconozca. Aquí tienen ustedes, amables amigos, ya los rufianes a bordo. Vaya manera de estar sometiendo aquí al gigante de Villahermosa, ya en Tabasco, cuando le están despojando de la tapa. La gente está gritando foul, foul, foul. Y yo creo, y usted estará de acuerdo, que este es un momento emocionante. Los rudos siempre utilizan este tipo de recurso, Arturo, porque no saben luchar. No, para demostrarle a la gente cuán feos son los técnicos. ¡Aquí está! Le botaron la tapa, pero no en la totalidad. Así que andaba mostrando las miserias el Octagoncito. Aquí ingresa Espantito. ¡Ah! Con toda su rechoncha humanidad. Vaya Angelito Azteca, quiere sacar de lado a su rival, no lo puede hacer hasta que le salió una. Es técnico, tiene que intentarlo 30 veces. Aquí parecía salida de bandera, el Espantito se lleva la sorpresa de su vida cuando el Angelito Azteca se sube a la tercera. Vamos a ver, una plancha que hace contacto pero no daño. Aquí se quitan. Cuando trataba de meter terrible cabezazo, hasta sus compañeros dijeron a un lado, y es que está pesadín a pesar de lo chaparro. Vamos a ver aquí las fintas de Angelito Azteca. ¡Ah, qué giro! Intentó y le salió. Y proyecta a su rival hacia abajo el cuadrilátero. Aquí, como si anduviera con el chamuco dentro, empieza a darse vuelta. Como si los tlacoyos que se almorzó hubieran estado ya bien pasadenas. Mientras tanto, el campeón nacional proyecta de esta manera. Mientras tanto, aquí tienen a este joven, que es uno de los discípulos aventajados del queridísimo Toño Hernández. El antebrazo que irrumpe. Pepe Tropicasa está en la escena y la gente está pidiendo otra, pero en el giro está cambiando el rudo. Y aquí vaya que se dio fuerte golpe contra el esquinero, Alfonso. Vamos a ver, lo vuelve a sacar. De esta forma, Octagoncito está sumamente molesto por aquello de la máscara. Aquí lo hace bailar para bailar la bamba. Recordando que Octagón Grande es veracruzano. ¡Ah, qué agilidad tiene este chaparro endiablado! Vamos a verlo, se sube a la tercera y ahí con una plancha está recetándole a su rival. Un no me olvides, este lo proyecta de esa forma al unir los brazos. Vamos a ver, porque Octagoncito saca esto, que es una creación del Grande, conocida como la Jarocha. Y va a saludar ahí a los pequeños, les dice, vean, me puede aventar 100 veces y yo ni por enterado. Fue a saludar a los pequeños porque tiene corazón gigante. Y la gente ya está pidiendo aquí al señor ingeniero Lemus. Quiere que regrese un poco más fuerte. ¿Cómo va a regresar más fuerte si lo que pasa es que está muy excedido de peso? Vamos a ver. En la sacada de lado un poquito más pasa. Este que es el Puma Jerry Estrada, y ve nada más la manera cómo lo está sometiendo este que es Mascarita Sagrada. Perfecto, perfecto. Vaya, vaya manera. Mascarita Sagrada es un hombre que tiene un enorme bagaje cultural. Egresado del CCH allá por el rumbo de los 100 metros. Y vean nada más, por eso es un luchador sensacional. Estos son unas pinzas, Arturo, que ya la quisieran los rudos. No, ellos no aplican más que lo que saben. Sapiencia, mira, efectividad. ¡Nada, nada! Ahí está, pues, ¿para qué? ¿Para qué hablar más? Y se fue hasta la primera fila, perdón.
Terrible salto entre la segunda cuerda que lo proyectó hasta la primera fila. Angelito Azteca se las ve con un timbón del espantito. Sigue cenando, es el grito de algunas damas ahí de sociedad reunidas en primerísima fila. Vamos a ver al Angelito. ¡Ah, qué mortal se avienta! Sensacional mortal proyectándose sobre la tercera. El impulso y ahí lo tenemos. Vamos a ver ahora Octagoncito. Aquí está llevándoselo con látigo. Con un terrible jalón, vamos a ver qué hace Octagoncito. Este puede sacarse cualquier cosa de la manga. Es un mortal. Lo tiene ahí tendido al Mini Puma y los del pleito grande. Los del pleito grande, decíamos. Mascarita y Espectrito. Uno, dos, tres. Ahí está. Cuenta con una velocidad endiablada. Esos no son 3 segundos. Pero en fin. En 2 al hilo, Alfonso. ¡Qué vergüenza! Normal, normal. ¡Qué vergüenza! Hoy sí tengo que decir que bailamos las calmadas. Bien, amables amigos, vámonos a lo que es la repetición. Vean la manera. Proyecta con un mortal perfecto, con un mortal de precisión. El de la comarca lagunera, cuando estamos viendo. Y esto es una gran, gran sorpresa. ¡Vámonos! Para que vean también cómo están sometiendo a este que es el Pumita Jerrita Estrada, que no sirven absolutamente para nada. Vean la manera cómo nos vamos a ir con este que es el gigante de los transistores para hacer lo que se llama el giro de la muerte. Vaya manera, vaya forma de someter al cual es el campeón nacional. Mientras tanto, amables amigos, vaya talento de los limpios. Mientras tanto, ustedes estarán de acuerdo que los rudos no sirven para nada. Arturo Rivera, si hay un luchador que vale la pena en este momento, es el luchador limpio. Los tres científicos son de lo mejor. Mascarita puede con los tres. Solamente para ilustrarlos, querido público, Mascarita Sagrada es admirador número uno de Ben Johnson, así que pase al antidoping. Para su información puedo pasar las pruebas que usted quiera, señor. Sí, pero mientras tanto le digo que usted y su pupilo son unos cobardes porque no aceptan el reto del campeonato. Evidentemente, evidentemente no quieren arriesgarse. Porque saben de tu clase, saben de tu talento y saben de tu gran capacidad como luchador. Es más, el campeonato ya, la semana pasada ya estaba hecho para ahora. Pero no sé por qué causas tuviste miedo. No sirves para nada, ese campeonato no es para ti. Por lo menos dale la oportunidad, ya siquiera uno de ellos. Mascarita, pase a que le cambien los pañales, ya usted está muy escandaloso. Mira, Mascarita, te quise dar otra oportunidad. Si quieres el campeonato de 8 días, aquí no lo jugamos. Ahí está, ¿cuál es el problema? No grite tanto. Lo que pasa es que al doctor Morales cualquier chicle le sabe a menta.